¿Cómo vamos? Todos. ¿Cómo vamos? Estoy fascinado, Nelson. Acabo de recibir un regalo en un papel de aluminio. Sí. Lo abro y es un magnífico alfajor de maicena, que además he sido informado que ha sido hecho por las propias manos del doctor Nelson. Yo lo voy a poner en autos a Willy, como viene la mano. Me estoy chupando los dedos. Tenemos un emprendimiento. Este equipo tiene un emprendimiento. Entonces, estamos por lanzar, ya lo sabes. Estamos por lanzar en Instagram un sitio que se llama La Cocina de Nelson. Como Nelson cocina, vos lo vas a ver pronto a Nelson. Una cocina. Espera, que tiene una sobredosis de alfajor. Un focus group. Vos, hoy estamos usando. No puedo hablar. Hay algún licorcillo ahí metido. No. Pero tiene un secreto. Hay un secreto en la masa que es una cosa que digamos, sensacional. Porque lo captamos. Nosotros somos efectivamente. Así que el secreto es las ralladuras de cítricos. No, hay algo más. Pero no, ese secreto. Eso en el Instagram. Totalmente. Eso me lo decía mi mamá. Ella me decía esto. No lo digas nunca. Espectacular. Bueno, me alegro que te guste, gracias, querido. Por favor. En esta época, además, imagínate. Lo que fuere. Pero. Cualquier cosa que sea alimento. Lo que fuere. Bueno, espera, embajador, la próxima le traigo a usted. Espera, no sé qué es. ¿Cuál es el secreto, Willy? Con esto lo liquidamos. Sí, el secreto que está hecho con amor. Pero obviamente, embajador, con esto, Lula. Lula, ¿sabes cómo viene al pie con este alfajor? Está medio difícil que venga. No, pero con estos alfajores de Nelson Castro. Irresistible, embajador. Totalmente. Yo creo que lo tenemos que llevar así en ese packaging. Sí, totalmente. Es original, el papel de aluminio, claro. Aluminio metalizado. Porque lo protege. Porque uno lo abre y es como una sorpresa. Claro. Dice que es un Big Mac. y es una hamburguesita. Es muy bueno. Es maravilloso. Es muy bueno. Necesitamos de las manos argentinas. Claro, muy bueno. El gobernador le gusta mucho la comida sencilla, pero buena. Los tallarines, eso que prepara la. Puf, claro, el embajador mamita. Que los prepara, que los amasa. Sí, unos tallarines. ¿A cuchillo? Qué rico. Totalmente. Mira, nunca se olviden de la pasta frola. Tenemos que seducirlo por el estómago. Tenemos que entrar por el estómago. Y podríamos hacer, mire, embajador, podríamos hacer esos alfajores con membrillo. Y batata y dulce de leche. Y exportamos a Brasil. Una feijoada. Ahora, vos viste la cara de alegría que tenía en esa foto. ¿Qué te parece? Esa foto. Una semana no se me borra la sonrisa. A veces chupo limón para que se me vaya, pero ni así se me borra la sonrisa. Sonaba para secretario de turismo. Qué opereta esa, mami. Usted se postula, no me va a decir. Qué opereta el sábado. Están sonando varios. Tremendo. Qué opereta. Quieren sacar al doctor Shin también. Tiró si pasa. Sí. La tiró. Si pasaba y alguien la compraba, agarraba. Hubo algunos que la compraron, ¿eh? Todos del mismo grupo, ¿no? Del grupo Indano, ¿no? La compraron. Suena también Oscar Cuartén. Está el hijo. El hijo está en el Banco Provincia. No, pero no. Un abrazo al padre. Baldomero Cacho Álvarez de Olivero. Toda gente. Y el peronismo auténtico. Escúchame, ¿sabés el embajador el 10 de diciembre cuando los ve a partir a todos y él se queda allá? Mira, te digo lo siguiente. Hasta Belli me llamó. Que quiere volver, Gustavo Vélez. Y bueno, ese es todos los 90. Qué bueno. Ahora le armó todo a la futura canciller, las visitas, impresionante. Sacó a relucir. Totalmente. Todos sus contactos. Muy bien. Qué alegría que tenía, qué cara de sonrisa. Maravilla. Diana, además, es una persona muy cálida. Sí, claro. Muy generosa. Una persona. ¿La conoce hace mucho? Una persona normal, formada. Es como que es raro tratar con gente así. Para ustedes. Usted también profesional, de profesionales a profesionales. Sí, claro. Por eso, pero. Ya del SEMA. Claro. De la UADE. Claro, totalmente. Lo va a extrañar la masa, ¿no? Compañero de la UADE. La masa. ¿Qué le voy a extrañar? No. ¿Qué le voy a extrañar? Pero puede se lo cruza ahí alguna vez en. En Nueva York, porque. Ahí en Aventura. ¿De dónde lo voy a cruzar?
Y el presidente que se va a vivir a España. Se va a poner una máscara para salir. Y el presidente que se va a vivir a España. Claro, claro, claro. ¿Sabes si se lleva el perro? Lo importante, ¿no? Sí, importante. Que, claro, sí, sí, no sé. ¿Y los gatos? No, no. No, porque él es fanático de Lito Nevia. Claro, ah, claro, claro, claro. Sí. Los gatos discos. Claro, sí, claro, mami. Estaba grabando un documental. Mami, no, mamita, Dios me libre. Mamita, Dios me libre. ¿Cómo está el embajador? No, todo, el embajador está tremendo, sí, está tremendo, está tremendo. Las cosas que estamos viendo. No, una alegría inconmensurable. ¿Cómo grité cuando vi 55-44? Carajo. No debe haber sido el único embajador. No, no, mami. No debe haber sido el único. Van a echar del partido. Miren que estamos al aire. No debe haber sido. Sí. No, ya está. Está, ahora. Ya está. Los otros se van y usted se queda. Es muy bueno, no. Así estamos. El embajador contento. El gobernador también. ¿Cómo está el gobernador? Mamita. El gobernador. Libertario también de la primera hora. ¿Eh? Claro. Ah, mira. ¿Viste la voluntad que te dio? Willy, siempre te escuché en Somos Nosotros. Hemos hablado tantas veces. Donde varias veces has entrevistado a Kachanowski, a Fausto Espotorno, a toda gente que es muy liberal. Así que. Daniel Artana. Ojalá. Me alegro que el futuro gobierno aplique lo que se habló tanto. Veces en tu programa. Me alegro de que después de haberle hecho perder las elecciones a tantos compañeros, reconozcas ideas un poquito obsoletas. Si plata no tiene. Un poquito obsoleta. Tiene que pedir. Pero nos tenemos que endeudar, pero porque esa es deuda buena. Totalmente. Ahora tomás deuda de la buena. Ahora, gobernador, qué buen funcionario Guillermo Franco, ¿no? Excelente. Una persona. Sector privado. Muy caballero. Sí, sí. Es como un tío, uno lo ve y te genera esa confianza, así que estamos dispuestos a negociar lo que sea. Es muy bueno. Sí, imagino. ¿Qué dice la Cámpora? Menos publicidad oficial. Menos publicidad oficial. Menos publicidad oficial. Que tenemos que reducir ahí el gasto. Muy bien, nosotros muy bien. Ya pusimos. Esa parte ya la, nosotros ya la pusimos. Busquen a otro, digamos. ¿Sabes que ahora me llamaron? Busquen a otro. Para tapar los afiches de Sergio. Ah, sí. Para que ponga los afiches de la provincia. Ah, muy bien. Creo en la provincia, todo eso. Totalmente. Y tapar la cara de Sergio, que ya encima está intervenida. Dice que le ponen 140% arriba. Claro, le van dibujando. Cosas. Claro, claro. Le escriben NARC. Salir a tapar. Epa, claro. No, es el tenemos que salir a tapar nosotros. Mami, claro, claro. No quedaron algunos. No quedaron. Igual los afiches, viste que los ponían altos justamente para que no las las intervenciones algunos populares. Algunos la gente. Claro, claro, claro. Algunos bocan la escalera. Sí, sí, como diría el Tati Bernet, lo malo no es perder, sino la cara de. Y hasta en el afiche te queda la cara de Volvo. Claro, claro, claro. No te la podés sacar. La sonrisa. Es así. Pero bueno. Ay, Carlitos, qué día. Ay, qué día hoy, qué día. El lunes tiene sentido solo porque la veo a ella. Y para mí también. Qué lindo. Pero estamos muy ocupados, mucho trabajo. Claro, claro, claro. No podemos combinar. No podemos este fin de semana, se nos va a hacer difícil. Hasta, mire, lo que yo creo que hasta pasado enero, creo que recién febrero. Qué largo. No podemos, no podemos. Tengo una propuesta. Mucho tiempo. ¿Cuándo? Próximamente hay una fiesta de el grupo Alfa. ¿Y la radio? Ahí a las 7 de la tarde. ¿Vas a venir, Carlos? La idea sería que después, la típica. ¿Para dónde vas? Ah, yo te llevo. ¿Cómo sabes? Bueno, ¿cómo sabes? No sé, pero. Pero antes tenés que venir a la fiesta. Claro, claro. Sí, sí, voy a estar. ¿Vas a estar a esa hora? Me dijeron que tengo que traer la gaseosa. No. No, con todo. No, ¿cómo pasó? ¿Conseguiste la entrada para Rafael, sí o no? Es muy bueno. Todo no, lo tampoco. ¿Qué desastre? No me dieron ni para el Cirque du Soleil. Pero no puede ser. Lo que es sin alcohol es todo. Es este, totalmente. Sin pero es un fiestón en serio lo que bueno, va a hacer. Es muy bueno. Los tragos se cobran. Claro, es muy a bueno. Ver, una barra con precio, todo. Lamentablemente. Bueno, Carlos, pero vos sos. No hay plata. Claro, pero vos sos un chico. No hay plata. Bien. Claro, bueno, en eso coincide Milei y Subirats. No hay plata. No hay plata. Bueno, es así. Una consumición. Cariño, una consumición. Sí, bueno, a propósito, te dedico esto. Perfecto. A ver. Que es bien romántico. Un hombre estaba tomando un vaso de vino. Bien. Sentado en el patio, al lado de su esposa, y decía:
te quiero tanto que no sé cómo podría haber vivido todos estos años sin vos. Al oír esto, la esposa le pregunta: ¿sos vos o es el vino el que habla? Y él responde: soy yo y estoy hablándole al vino. ¡Ay, qué malo! ¡Qué malo!